Quiero ver el mapa de las alianzas. Heathen me pidió que viajase a Lunden. ¿Qué sabes al respecto? Es una ciudad salvaje, una que Halfdan, hijo de Ragnar, trató de conquistar hace años, pero que se resiste a ser tomada. Heathen sostiene que está dirigida por una secta misteriosa, la Orden de los Antiguos. Quería que averiguase quiénes eran y los matase. Si lo hago, podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado. Es tan caótica que merece la pena intentarlo. Accede por la puerta norte y empieza a preguntar. Eso haré. Bien, esperaré tu retorno. Lunden, puerto. Puerto.
os pido paciencia. Esto lo limpiamos en nada. ¡Seguid así! ¿Eh? Paciencia, Maese Hambre. Pronto estarás de camino. Te va el pastoreo, ¿verdad? Eso parece, sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Quién gobierna aquí? Quisiera hablar con él, si se puede. El gobernador Trigger. Un buen danés que vino a Lunden 4 años a... ¿Trigger? Casi todo el tiempo lo pasa en la vieja finca, haciendo todo tipo de pillerías. ¡Stow! Abgos quiere su... parte de la cosecha. Basura. Este retraso. Estamos hablando. Caballeros, los granjeros de Mercia ya han pagado su parte. Si Abgos quiere más, tendrá que solicitarlo. ¿Solicitarlo? Pues ya le puedes decir a ese mercader. Que si quiere la manzana, tendrá que pescarla. Es del maese Jame, señor. ¡Péscala! Me da asco. ¡Péscala! Tenemos un día tranquilo. Procura no matar a nadie, ¿vale? ¡Válgame Dios! Peleas como si te fuera el sustento en ello. Tus puñetazos tampoco están mal. Roald, anota los nombres de los que pagan el impuesto de alimentos. Bien, quieres hablar con el gobernador Trigger, ¿no es así? Hablaré con cualquiera que esté dispuesto a forjar una buena alianza con mi clan del Cuervo. Si ese eres tú, mucho mejor. No, Trigger es tu hombre. Yo soy el alguacil comarcal de la mitad occidental de Lunden. Mantengo todo en orden. Alguacil comarcal es un nombre que resulta extraño. Alguacil es el cargo, disculpa. Me llamo Stowe. Stowe de Lunden. Till Stowe. Lunden está en buenas manos. La verdad es que no soy el único alguacil. Hay otro más y luego está el gobernador. Hacemos lo que podemos en estos tiempos tan salvajes. Llévame con el gobernador, Stowe. Merece la pena conocerlo. Bien. El puesto está ocupado y el rebaño recogido. Vamos a ver a Trigger. ¿Y cómo debo llamarte? ¿Azote de bravucones? ¿Martillo danés? Soy Eivor del clan del Cuervo. Tenemos un asentamiento en el norte, al lado del río Nene. Pues estoy en deuda contigo, Eivor. Eres una buena aliada. Así que esto es Lunden, la ciudad hecha por gigantes. Eso dicen. Es un lugar antiguo y de lo más hosco. Pero tiene un aire misterioso que me fascina. Aquí me crié yo. Aprendí las sagradas escrituras de los apóstoles en Lundenwich, el barrio sajón pasadas las murallas occidentales. No eres sacerdote, ¿verdad? No. Me crié con sacerdotes. Y no me ha ido mal a pesar de ser un bastardo pobre. Has pasado de bastardo pobre a intrépido alguacil de Lunden. Bueno, fue Trigger quien vio algo en mí. No me juzga por mis circunstancias al nacer. Sus dos manos, izquierda y derecha, somos yo y un soldado danés, Erke. Erke es un huérfano de la última horda vikinga que se quedó en Lunden durante una temporada. Hará 2 o 3 años de esto. Conocí a Erke a través de Trigger.
Ahora los dos alguaciles recorremos la ciudad como padre. Espera. Aquí ha pasado algo. Huele a hierro. Esta sangre es reciente. Eran buenos hombres. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dios, no! ¡No, no, no! Con 3 flechas ya estaba muerto. Las otras 12 son una humillación. ¡Oh, señor! Encamina a estos hombres allá donde está la luz de tu rostro e ilumínalos. Es un asunto privado. No involucremos a desconocidos. Eivor es de confianza. Me defendió en una pelea en la Puerta de los Tullidos. Más matones de la guarnición. Debes de ser toda una broga para pelearte contra esos cerdos. Va siendo hora de detener a esos hombres. No podemos seguir así. Si este tuviese cabeza, diríais que es Trigger, ¿no? ¿Vuestro gobernador? ¡Por Dios, está muerto! Muestra un poco de respeto. Nos vamos a llevar bien. Debes de ser Erke, el segundo alguacil de Lunden. Sí, soy Erke, hijo de Bodil. ¿Me estás diciendo que este glotón me ha llamado segundo alguacil? El primero en el barrio este, y alguien a quien confiaría mi propia vida. Stowe nunca ha tenido buen ojo para la gente. Erke, te presento a Eivor. Venía a hablar con Trigger para sellar una alianza con su clan. Te habría recibido con los brazos abiertos. Era un hombre confiado. Por eso ha acabado así. ¿Has encontrado algo? Acabo de llegar. Los asesinos dejaron una carta en su cadáver. Voy a mirar por ahí. Trigger siempre iba con sus guardias. ¿Cómo pudieron entrar los asesinos? Es probable que los... Alguien quería que viésemos esta carta. De Roma salió una orden de herejes que adoraban reliquias anteriores a la época de Cristo. Erke, esta es la carta de la que nos habló. Dijo que tenía terribles noticias sobre Lunden. Habla de 3 paganos que se han infiltrado en Lunden. Supongo que sus asesinos. Es probable que los conocieran y pudieran acercarse a él sin levantar sospechas. Por Dios, entonces podría haber sido cualquiera. ¿Era el gobernador? Cielos. ¿Qué pasa? Notas obscenas de una amante. Perdón, amantes. En el escritorio de Trigger. Ah, sí. El viejo tenía ojos y manos para otras mujeres. No lo sabía. No pensaba. No quería que lo supieses. Era un secreto. ¿Has encontrado algo? ¿Aparte de tanta sangre como para pintar toda la muralla? No. Esto no tiene ni pies ni cabeza. No logro. Nosotros aquí sin hacer nada mientras Eivor se encarga de todo. Hay 3 huellas distintas. 2 normales y unas enormes. Herramientas de cirujano, afiladas y precisas para descuartizar. Debe de ser lo que usaron para cortar la cabeza de Trigger. Thank you.
No envidio cómo ha muerto este hombre. Un momento, tiene algo en la mano. ¿Este no era el sello de Trigger? No, parece de origen romano. Debía de estar en la carta que abrió. Debía de ser importante para el guardia. Lo estaba agarrando cuando iba a morir. Puede que lo mataran por eso. Creo que me hago una idea de lo que ha pasado aquí. A Trigger lo mataron sentado, seguramente mientras leía la carta. Uno de sus guardias cogió el sello e intentó huir. No lo consiguió. Se topó con un segundo asesino. Murió ahorcado mientras el hombre más grande lo levantaba. Un tercer atacante le sacó los ojos. Luego decapitó a Trigger. Algo simbólico. Líder sin cabeza y guardia sin ojos. Los asesinos eran despiadados, querían dejar un mensaje. Hay rastros de tres huellas. Los tres volvieron a salir juntos por el patio. La carta menciona a tres herejes simplemente por sus alias. La sanguijuela, la flecha y la brújula. Está firmada por alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo. Pobre Soldado. Un nombre raro. Tres nombres. Tres asesinos. Lo que has dicho. Para Balder. Podría ser cualquiera el Lunden. ¿De quién nos fiamos? Solo de los que estamos en esta habitación. Ni eso será prudente hasta que sepamos más. La descripción de la flecha es la de un guerrero invasor danés. Hay muchos así en Lunden. La sanguijuela es natural de Wessex. También hay muchos así en Lunden. Y la brújula es un capitán franco. Menos común, pero ninguno me viene a la mente. ¿Qué es este símbolo? Lo reconozco del templo mitraico. Pasé por ahí al venir. ¿Un templo mitraico? ¿Una iglesia? ¿Una iglesia? ¡No! Mitra era un concepto pagano, un dios adorado por los antiguos soldados que construyeron esta ciudad. Esta ciudad está llena de cobardes. Quizás seamos los siguientes en caer si no acabamos pronto con tanto odio. Te he dicho que esta ciudad solo entiende la sangre y el poder. Así deberíamos servir. No puedo dejarlo en este estado. Está... Tengo que... La iglesia se encargará de él. No. Debo hacerlo yo. Debo prepararlo para el juicio. Lo entiendo. Sal a respirar aire fresco de vez en cuando. Esto apesta. ¿Vamos, Broga? ¡Defended a Trigger! En fin, los lugareños ya se huelen que aquí ha pasado algo feo. Ve a explorar el templo, Eivor. Está al este de aquí. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones de alguacil. ¡Alejaos! Esto se acabó. Pronto nos reuniremos en el consistorio. Si los alguaciles cambian de opinión, tendré que acabar con ellos y colocar a un títere. Stowe parece un buen hombre. Me fío de su palabra. Sé mis ojos, Sini. El templo de Mitra está muy protegido para no ser más que unas ruinas. Busca. El templo de Mitra está muy protegido para no ser más que unas ruinas. Buscaré la entrada.
Herramientas de cirujano como las que había en casa del gobernador. Y aquí hay una carta que habla del pago a un herrero. La brújula está por encima de los otros. Ha ordenado a la flecha que reclute arqueros en un mercado del oeste. Debería visitarlo. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Mensajes entre la sanguijuela y la brújula. Curaciones, destripamientos, la sanguijuela es inusual, pero la brújula es quien manda. Tengo bastante de momento. Erke y Stowe tienen que ver todo esto. Veo más sangre en el futuro de Lunden. Al menos Sinin se dará un festín. Me atacarán en cuanto me vean.
mal en el Longskip. Solo digo que merece la pena llamar a algunas puertas. No mataron a Trigger porque quieras plantar unos árboles y arreglar unos tejados en Lunden. Esto ya no parece un festín de cuervos. Eivor, espero que hayas encontrado algo. Varias hojas de vitela con unas notas entre miembros de una sociedad secreta. La Orden de los Antiguos se llama. ¿La Orden de los Antiguos? La verdad es que no me suena. ¿Cuál es su objetivo? Me llevaría un buen rato explicarlo. Para empezar, te diré que voy a matarlos. La brújula manda en Lunden. La flecha y la sanguijuela trabajan para él. Son sus manos. ¿Alias y órdenes secretas? ¡Qué estupidez! ¿No sabemos nada más concreto? La flecha es un danés con mucha experiencia en combate. Por el nombre, supongo que es arquero. Apostaría a que ese cerdo es la nota discordante entre los daneses que hay en Lunden. En su lugar, yo me ocultaría entre mis filas, junto a otros combatientes. La brújula ha ordenado a la flecha que reclute soldados en un mercado del oeste. Sé cuál es ese lugar. La sanguijuela necesita cuerpos y ha estado buscando esclavos, aunque no sé para qué. Hemos encontrado algunos cadáveres en los muelles últimamente. Pero no solo esclavos. Algunos desaparecidos los encontramos descuartizados en varios lugares. ¡Por Dios, Erke! La brújula es un misterio. Se menciona a menudo, pero hay poca información. ¿Has dicho que era un capitán franco? Para encontrarlo deberíamos marcar todos los barcos que naveguen por el Támesis. Los capitanes viajan continuamente. Igual está lejos para pasar desapercibido. Puede ser. ¿Y no gritaría si le cortásemos las manos? Tienes una mente siniestra para la estrategia. Matamos a la flecha y a la sanguijuela. Luego solo hay que esperar a que venga la brújula. No perdamos más tiempo. Encontraremos a la flecha y a la sanguijuela. Los matamos y la brújula vendrá a puerto. Stow, nos vemos en el mercado del oeste. Dalo por hecho. Y yo iré a los muelles. Hay unos cuantos cadáveres más que sacar del fango. Quizá la sanguijuela esté manos a la obra. Que Dios nos acompañe. Adelante, amigos. Que el Señor os proteja. No deberían verme en esta zona. ¡Ah!
Calma, algo no va bien. Eivor, bienvenida al mercado del oeste. La gente se va a poner nerviosa si ve al alguacil en la plaza. ¿Por qué no llevas una capa? ¿Y ocultar mi rostro? Olvídalo. Es bueno para la gente ver a su alguacil en acción. Cuando encontremos a la flecha, la orden sabrá que también iremos a por la sanguijuela y la brújula. ¿Alguna novedad sobre la flecha y los reclutas? Algo he oído. Por aquí hay un señor que da una moneda para participar en una competición organizada por los hombres de la flecha. ¿Qué señor? ¿Hay muchos por aquí? Se mezcla entre la multitud. Hoy no lo he visto todavía. Miraré por ahí. Tú no te muevas. Eivor, ¿qué impresión te ha causado Erke? ¿Acaso sospechas de él? No lo sé. A Trigger lo mató alguien de su confianza, alguien cercano, y Erke encontró el cadáver. Conozco bien a Erke, me duele pensar que sería capaz de hacer algo vil, pero... Pues no lo pienses, no condenes a tu amigo sin tener pruebas. Perdóname, me cuesta controlar mis pensamientos. Llevo mucho tiempo siendo alguacil, luchando por la justicia divina. Renuncié a mis apegos terrenales por Dios, pero... ¿No podrías renunciar a Erke y a su amistad? No. No, creo que no podría. Debería encontrar una de esas monedas. ¿Estarás por aquí? Volveré camino abajo a San Pablo. Ve con Dios, Eivor. ¿Tienes una moneda? ¿Me la enseñas? ¿Para la competición de arco? Grabada una imagen del Coliseo de Lunden.
siempre están rondando cerca de la casa de mi madre. Esos estilos están armados. ¿A qué vienes? ¿A participar o a observar? Buscas a personas diestras con un arco. Aquí tienes a una. Es una competición privada. Necesitas invitación. Tus hombres están repartiendo monedas como si les quemasen. ¿Es suficiente con esto? Suficiente para que sigamos hablando. Pero antes tendrás que enseñarme cómo manejar. ¿Quieres practicar un poco antes? Ya he practicado bastante. Eres muy entusiasta. Prepárate. Es muy sencillo. Acierta a todos los blancos antes de que se agote el tiempo. Tenemos una nueva competidora. Una nórdica de las tierras de Mercia. ¡Y al vigente campeón, Seyer! ¡A vuestros puestos! ¡Ganchos listos! ¡Flechas! ¡Fuego! Una puntería letal, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. ¡Buena puntería! Te has ganado tu sitio junto a la flecha. Estará encantado de conocerte. Dirígete al arco imperial y habla con nuestro hombre, Jusa. Pronuncia la frase que el padre del entendimiento nos guíe y sabrá que eres tú. La flecha está dando su discurso en el arco imperial. Ve para allá. ¿Eres Jusa? Sí. ¿Quién pregunta? Que el padre del entendimiento nos guíe. Y que la madre del saber nos dé fuerza. Quédate ahí. Cuando venga la flecha, muéstrate elegante y no te muevas. Amigos, hermanos, buena gente de Lunden. Ha sido una semana dura. Los cobardes invasores le han arrebatado la vida al gobernador en su hogar. Trigger, mi amigo, mi líder. ¡Asesinado como un chucho por enemigos extranjeros! ¡Flechas montadas! Es agotador convertir en guerreros a estas ratas de ciudad. ¡Gancho dispuesto!
No has convertido a nadie. Solo están aquí atrapados por el miedo. ¡Tensad cuerdas! ¡Primera tanda! ¡No! Di a esos hombres orden y un propósito en la vida. ¡Les mostré quién era el enemigo! ¡Fijad las cuerdas! ¡Segunda tanda! Solo orienté su ira. Sin un enemigo al que consumir, nos devoramos unos a otros. Es verdad. Un hombre sin enemigo solo se derrota a sí mismo. Justifícate cuanto quieras. Solo eres un matarreyes y un cobarde. ¡Qué altanería! Habrías hecho lo mismo en mi lugar. ¡Apuntad! ¡Disparad! ¡Estás ilesa! ¡Alabado sea Dios! Hará falta algo más que cuatro tipejos con arcos nuevos para abatirme. ¿La flecha era un niño? Un hombre con cerebro de niño. Se llama Avgos. ¿Avgos? No puede ser. Si quieres, puedo traerte su cabeza ensartada en una lanza. No. No tienes por qué mentir. Pero mi viejo amigo no tenía razón para asesinar. Veía Lunden como un horno rabioso que endurecía a sus hombres más jóvenes. Tal vez volví la mirada por no querer ver. Ambición, codicia, ira. Es fácil distinguir ese odio en un solo hombre, pero en muchos es como una niebla confusa. Poder. Los hombres lo agarran y se aferran a él, cueste lo que cueste. Muy cierto. Qué frío es el consuelo de la gloria cuando sabe como la sangre de tu familia. Ahora que Avgos ya no está, iré a por la sanguijuela. Erke debe de estar en los muelles. Te estará esperando. Si aparece la brújula, te avisaremos. Estaré en la iglesia de San Pablo, esperando la buena nueva. Cuídate, Broga.
Sur don we thone ye raven shore.